Buenos días. Bueno, voy a hacer la intervención en castellano porque no domino el euskera, así que ya os pido disculpas, pero voy a ser más ágil. Y voy a ir muy rápido porque quiero contar muchas cosas y no sé si me va a dar tiempo, igual demasiadas cosas. Con esto paso, ¿verdad? Bueno, esto, nada, la presentación. Me importa mucho esta idea, ¿no?, de que lo que buscamos es el bienestar mental, no solo no tener enfermedades, eso ya lo habéis hablado, ¿no?, que es la definición de la salud, ¿no?, la armonía biopsico-mental y el bienestar, no solo no tener enfermedades. Y esto solo es repetir cosas que ya habéis trabajado, pero a mí también me ayuda a centrarme, ¿no? Cuando hablamos de una perspectiva comunitaria, quiero decir que el protagonismo lo tiene la ciudadanía, nosotros, y que desde aquí vamos a detectar qué necesitamos desde nosotros y nosotras para la ciudadanía. Y todas estas palabras que ya habéis comentado, pues son muy importantes, grupo, responsabilidad, participación, lo que estamos haciendo, creación de vínculos sociales, que creo que también lo habéis hablado, ¿no? Una comunidad con redes es una comunidad que sostiene muy bien, ¿no?, que protege el bien común, ¿no?, es el objetivo, ¿no?, bien común, el espacio público, crear sinergias y alianzas entre instituciones, entre asociaciones, que tal vez no pensamos igual y queremos lo mismo, pero tenemos algún objetivo común. Pues saber establecer alianzas es muy importante. Tener recursos y la coordinación de recursos, porque lo que también está pasando en muchos lugares es que hay recursos que no se conocen entre sí y no se sabe lo que se puede aprovechar uno del otro. Eso es muy importante. La experiencia de la Jaetz Escola, las escuelas de empoderamiento, lo cuento al final porque es uno de estos recursos que además impactan en la salud. Colaboración, coproducción. Yo voy a hablaros de la perspectiva. Sí, es que no me da tiempo. Bueno, vale. Yo voy a hablar de la perspectiva de género, de la perspectiva feminista. Y estamos hablando de cómo conseguir una sociedad igualitaria y qué relación tiene esto con la salud. Evidentemente, las sociedades más igualitarias, el nivel de salud de la ciudadanía sube. Sociedades menos igualitarias, más injustas, tienen peores niveles de salud física y mental. ¿Y qué hemos de hacer? Bueno, pues cuando hablamos de igualdad en la salud, estamos hablando de incluir la diversidad. Esa palabra es muy importante, ¿no? Colores, gafas de muchos colores. Realmente lo que hemos de hacer es, a veces, quitarnos lentes con los que miramos la vida, que nos los hemos aprendido desde pequeñas y desde pequeños, e incorporar lentes. Cuanto más lentes incorporemos, vamos a detectar mejor lo que necesitamos toda la ciudadanía. Y estas preguntas son muy importantes cuando se hace cualquier proyecto. Con esa visión, ¿eh?, de igualdad. ¿A quién queda fuera de lo que estamos haciendo y de quién nos hemos olvidado? Y si lo que estamos proyectando genera más desigualdades o no. Porque es cierto que a veces se han hecho proyectos sin perspectiva, sin incluir la diversidad y sin perspectiva de género, y se han ahondado las desigualdades. La brecha se ha hecho mayor en lugar de menor. Un ejemplo que aquí no va a pasar, pero que puede ocurrir, es generar recursos de salud muy interesantes, pero con un coste importante económico. Pues estamos generando una brecha económica importante entre diferentes clases sociales. Eso es un ejemplo. Pero se generan, si no incorporamos todas las miradas, vamos a generar brechas. Podemos generar espacios que no sean accesibles. Entonces, hemos dejado de lado a la gente que tiene limitaciones funcionales. Entonces, ponernos gafas quiere decir mirar. ¿Qué necesita una persona mayor, una persona, no solo una persona, un hombre mayor y una mujer mayor? Porque hay diferencias, gente jovencita, gente que viene de fuera, gente con limitaciones sensoriales, gente que va en silla de ruedas. Entonces, todo eso es importante. En la medida que vayamos incorporando, vamos a generar mayor bienestar real en mayor población. Si no, lo que hacemos es provocar inequidades en salud. Las inequidades en salud es esas discriminaciones que deberían ser evitables porque son injustificadas, innecesarias e injustas. Y que es sencillamente porque no miramos o no tenemos en cuenta las necesidades de toda la población. Estas inequidades, bueno, cuando nos ponemos además las gafas, estas gafas de aumento feministas, o que el feminismo nos ha dado, el feminismo nos ha dado como una lupa para poder detectar las desigualdades entre hombres y mujeres. No solo es un movimiento de reivindicación de los derechos de las mujeres, sino que también es una teoría, ¿no? Hay un constructo, hay una teorización sobre el porqué de las desigualdades y ayuda a entender por qué se dan, cuándo se dan, nos ayuda a ver. Hemos avanzado mucho, muchísimo,
pero acordaros que las gafas nos permiten ver dónde todavía quedan brechas. A nivel de género, a nivel de clase, a nivel de muchas desigualdades, ¿no? Son gafas de aumento. ¿Qué nos ha dado el feminismo con estas gafas? Bueno, pues nos ayuda a entender, a ver las desigualdades de género, eso ya lo vamos viendo, en que las hombres y mujeres no tenemos las mismas condiciones y las mismas oportunidades, ¿no? Seguimos en ello. Separa lo biológico, el sexo, de lo cultural. Esto es algo muy importante porque cuando yo luego hable de determinantes de salud de género, voy a hacer referencia a esto. Durante muchísimos siglos se creía que el sexo quiere decir mi fisiología. Yo he nacido hembra y tengo unos órganos reproductores femeninos, sexo. Y tengo una constitución y unos procesos hormonales de mujer, de hembra. Pero el género es cómo una sociedad dice que yo tengo que ser, cómo yo me construyo, cómo tengo que ser, cómo tengo que comportarme, qué cosas puedo hacer, qué cosas no puedo hacer. A los hombres exactamente igual, es como si nos hicieran un vestido, ¿no?, de cómo comportarnos. Esto durante siglos, os decía, se consideraba que era absolutamente uno llevaba a lo otro, era natural. O sea, las mujeres ya sabíamos, nacíamos con una predisposición al cuidado, ya sabemos cuidar de naturaleza, sabemos planchar por naturaleza, sabemos, y también nos aguantamos, nos reprimimos y nos acoplamos y nos resignamos porque va con nuestra naturaleza y somos sensibles por naturaleza. Estas eran las ideas que se han mantenido durante siglos. Los hombres por naturaleza, ya con los genes, son valientes, atrevidos, osados, tienen iniciativas, activos y una capacidad de control sobre sus emociones. Pues tampoco es del todo cierto. Pues ahora hemos podido entender que todo eso se aprende. Y todo eso que se aprende es lo que entra en la categoría género. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando hemos dicho no es lo mismo, no es lo mismo, no va pegado, eso permite que yo pueda expresarme de otras formas, que yo pueda decidir hacer cosas que tal vez hace medio siglo no estaban pensadas para las mujeres, que estaban vetadas, los hombres también, evidentemente. Podéis desarrollar la emocionalidad, el cuidado, yo puedo desarrollar una capacidad de racional y centrarme en la vida profesional y decidir no ser madre. Se nos amplía la posibilidad de ser como queramos ser, mujeres y hombres, porque no son cualidades inherentes al sexo. Esto ha sido muy importante. Y si además hablamos de las personas que no se sienten identificadas con un género o con un sexo, pues imaginaros lo importante que ha sido poder decir que esto es algo cultural, como yo soy mujer o como hombre, y que realmente pues deberíamos permitir y entender que haya mujeres y hombres que no se sienten de acuerdo con su género y que optan por otra forma de expresarse o por otro sexo. Esto ha hecho que se despatologizara, por ejemplo, la transexualidad, que no la vemos como una patología, sino como una opción. Cuanto más la sociedad vayamos incorporando que todo esto es un abanico amplio y que no esté divididas las cualidades ni las características entre hombres y mujeres, todas y todos podemos optar a desarrollar todas las cualidades. Bueno, esto es más largo de explicar, pero voy a ir más rápido. Además, ¿por qué es importante? Porque el género sí tiene importancia en la salud, sí afecta a la salud. Es otra de las cosas que el feminismo ha ayudado a ver. Sí afecta a la salud porque un género determinado, o sea, a mí me han dicho como mujer que yo me tengo que ocupar del cuidado de toda la gente que quiero. Por lo cual, resulta que tengo 60 años, tengo niños mayores, pero bueno, da igual, porque también me ocupo de ellos. Tengo dos hermanos solteros, que me ocupo de ellos, y una madre mayor. Y me siento fatal de no atenderles. Entonces, les atiendo, porque me han construido así. Entonces, realmente, me está afectando a la salud, me está afectando mucho a la salud, porque esta construcción de género me impide decir no a muchas cosas y yo misma solucionar estos conflictos que tengo con los cuidados. No tengo tiempo para mí misma, estoy totalmente saturada y desbordada. Entonces, esto tiene que ver con el género, cómo me han construido a mí, lo que me han dicho que tengo y no tengo que hacer, y me genera conflictos que no sé resolver.
y esto sigue ocurriendo, ¿eh? Porque todavía el cuidado es uno de los aspectos que más repercute en la salud de las mujeres y que sigue estando, sobre todo, en manos de las mujeres, ¿eh? A los hombres también, o sea, muchos chicos jóvenes todavía hoy en día, porque esto, lamentablemente, estos estereotipos tradicionales no están tan superados. Todavía hay muchos chicos jóvenes que asumen conductas de riesgo absurdas en juegos, en conducción, porque asocian eso con virilidad. Hay más problemas de ese tipo de accidentes en los chicos que en las chicas. Y esto tiene que ver con el género. Hay más problemas en hombres que no identifican sus emociones, que no se atreven a expresarlas, que no saben ni cómo expresarlas porque nunca se les ha enseñado. Y eso también afecta a la salud. O sea, que el género nos afecta. Y también nos afecta porque las condiciones de vida son diferentes. Es más probable que una mujer, a medida que tengas mayor, cuando ya te jubilas o eres viuda, tenga más, una peor economía, ¿no?, que los hombres. Pero las condiciones de vida también son diferentes. Otra cosa que nos ayuda el feminismo es a entender los sesgos que la ciencia comete. Porque la ciencia, pues tampoco ha sido neutra ni objetiva. La ciencia tenía una mirada que era antropocéntrica, el hombre era la medida de la humanidad y lo que se estudiaba con el hombre se aplicaba al resto de la humanidad. Entonces, esto es lo que ya se ha detectado a través de investigaciones como sesgos de género. Se hacen ensayos clínicos, se han hecho solo con hombres y luego los resultados se aplican al resto de la población. Y, por ejemplo, una de las consecuencias es que a misma enfermedad, mismos síntomas se creía, y no es verdad. El infarto de miocardio no cursa igual en hombres que en mujeres, los síntomas son diferentes, pero como se investigaba solo con hombres, se generaliza. Eso con muchas otras enfermedades que ahora se están investigando. Los prejuicios en el diagnóstico. Hay un prejuicio de creer que cuando el hombre va a la consulta, porque tarda más en ir, lo que le ocurre es muy grave, es serio. Se hacen más pruebas diagnósticas, también eso está contabilizado. Antes se le manda a especialistas, se le hacen pruebas y van mucho más antes a urgencias. A las mujeres, con ese prejuicio de que, bueno, todo lo que nos pasa es por los nervios, por las emociones, se nos medican por más ansiolíticos que a los hombres y se nos tarda mucho más en hacer pruebas diagnósticas más específicas. Esos son sesgos de género. Tampoco se estudian del todo, los están estudiando hasta ahora. Ahora están empezando dolencias que, sobre todo, prevalecen, tiene mayor prevalencia en mujeres. La fibromialgia, dolor crónico, determinadas anemias, no se han investigado. Entonces ahora se empiezan a investigar. O sea que la ciencia también ha cometido sesgos o inequidades de género. Esto ya os lo he comentado, ¿no? Los rasgos de masculinidad y feminidad es lo que la sociedad dice que tengo que hacer e impacta en mi salud, seguro. ¿Cómo me comporto? ¿A qué trabajos puedo aspirar? ¿Cómo es mi economía? Y aquí dentro, ¿eh? Yo suelo decir, y además me parece que es una buena metáfora, que cuando incorporamos aquí dentro el programa de igualdad, ¿no?, como si fuera un ordenador, lo incorporamos, lo tenemos clarísimo, pero se nos olvida que tenemos cookies, que tampoco sé muy bien lo que es, pero sé que es algo que está, que a veces te impide que algo se pueda ejecutar y que no sabes dónde está. Pues tenemos cookies aquí, antiguas, viejas, viejos hábitos, viejos patrones, viejas actitudes, y nos salen, y hemos de detectarlas, ¿no?, con estas gafas, ¿no?, de aumento, hemos de detectar, porque si no, vamos a seguir generando discriminaciones y sesgos. Los determinantes de salud creo que los habéis visto. Hay determinantes totalmente externos, biología, este es interno, ¿eh?, la biología genética, medio ambiente. A mejora de los determinantes, mejora de salud. Mayor nivel económico, evidentemente. El dinero tiene que ver con la calidad de vida. En todas las encuestas se observa la pobreza, hoy en día tiene cara de mujer, está feminizada. Condiciones materiales de vida, ¿dónde vivo? Vivo en una casa con 10 personas compartidas, vivo en una habitación que no tengo casi sitio, tengo trabajo, no tengo trabajo, ¿qué tipo de trabajo? Condiciones materiales, el nivel socioeconómico, hábitos de vida saludables, que tengo sistemas de salud y de atracción donde viva, el nivel educativo. Esto es en la zona supuesto porque afectan especialmente a las mujeres. La violencia de género es uno de los problemas de salud gravísimos, y el sistema de cuidados. El aprendizaje emocional y la subjetividad es que también aquí dentro, lo que yo os decía, hemos de hacer cambios, porque si no se manejan las emociones
o tengo una, la subjetividad es cómo me he construido estas cookies que tenemos ahí dentro. Si tengo estos mensajes que me dicen no puedo expresar, no puedo contar, no puedo mostrar debilidad, no puedo decir no, no puedo enfadar, ¿cómo voy a decir a mi hermana que no quiero estar con ella? No. Cuando tenemos estas cookies, esto es la subjetividad, efectivamente no se siente nada así. Y tengo que ir terminando. Y bueno, rápido, la salud mental, ¿por qué tiene que ver con lo de fuera? Claro. Si yo estoy en un trabajo que me explota, o estoy padeciendo bullying, o sencillamente tengo unas condiciones de vida que estoy trabajando 24 horas, evidentemente impacta en mi salud mental. Interacciona con esto que está aquí dentro. Pero esto que está aquí dentro, sobre todo esto de aquí, habilidades sociales, es educacional. Lo podemos cambiar, lo podemos transformar, es donde podemos impactar. Si queremos cambiar la salud, hemos de acordarnos de varias cosas. Las condiciones de vida de las mujeres y de los hombres no son iguales en ninguna etapa de la vida, o sea que no necesitamos lo mismo. Y además, cuando enfermamos, tampoco nos expresamos igual. Y lo que tenemos dentro, estas cosas también son diferentes. Pues pongo un ejemplo muy rápido. Si yo viene un hombre que me viene a consulta y me dice, pues tengo aquí como una opresión y yo no tengo perspectiva de género, puedo decir, bueno, pues es el médico que te haga un electro. Primero, ¿no? Aquí una opresión en el pecho. Igual es ansiedad, pero que tengan un electro. Esto ocurre, ¿eh? Porque todavía en la formación sanitaria, psicológica, no está la perspectiva de género incluida. Entonces yo puedo decirle esto. Si viene una mujer y puede sentir lo mismo que él, pero no lo va a expresar igual. Va a decir, tengo aquí una cosa que no sé qué es, pero tengo ganas de llorar. Tengo como angustia. Y yo le digo, pues tienes una depresión. Entonces la probabilidad de que una mujer salga de una consulta con un diagnóstico de depresión y de ansiedad es mayor. Primero, porque va más al médico. Y segundo, porque si no tenemos esta mirada, lo que vamos a pensar es, pues es emocional, está nerviosa, y no vamos a indagar en qué horas de tiempo libre tiene, que seguramente no tendrá, cuántas horas de trabajo, qué cargas tiene familiares, si cuida, no cuida, y tampoco vamos a indagar aquí dentro. ¿Eres capaz de poner límites? ¿Te puedes coger tiempo para ti? Porque a veces damos esas recetas. Cógete tiempo. Bueno, pues cógete tiempo. Si se lo digo a un hombre, es más fácil. Porque también las estadísticas indican que los hombres tenéis más horas para vosotros que las mujeres. Si se lo digo a una mujer, cógete tiempo, pues es un poco injusto, porque seguramente no lo tiene, y si lo tiene, estoy aquí dentro, las cookies, se lo va a impedir. Entonces yo tengo que ayudarle a saber que puede cogerse tiempo. No puedo darle eso, decirle solo, cógete tiempo. Esto, en todas las estadísticas, las mujeres tenemos más prevalencia de problemas de salud. Pero al principio se decía, esto tiene que ver con lo natural. Por naturaleza las mujeres son más sensibles y deprimen más. No es cierto, esto es lo que ya está en cuestión. Por naturaleza no. Por las condiciones de vida que tenemos, las mujeres efectivamente soportamos a veces situaciones que no sabemos cómo solventar ni cómo expresar y efectivamente vamos más al médico y nos quejamos más. Y entonces vamos a salir con un diagnóstico casi seguro. Esto es lo que vais a leer, por eso lo estoy diciendo, y es para leer. De hecho, las mujeres durante siglos se han quejado y se les trataba de locas o de histéricas, y se han quejado porque vivían situaciones de violencia o de relaciones abusivas o sencillamente una relación donde no podían hablar, expresar, sin tiempo para sí mismas, sin parar de trabajar, cuidando hasta que son ancianas, sin poder desarrollar sus deseos, aguantándose, y eso genera muchas veces depresión. Ni siquiera enfadarse. ¿Cómo me voy a enfadar yo con mi hermano? Ni siquiera enfadarse. Eso genera depresión. Y durante siglos estas quejas de las mujeres que se colocaban como ay, los nervios, o no, o locas o histéricas, pues ahora ya podemos decir no. Si tiene que ver con el género, ahora ya le estamos poniendo nombre a los malestares de género. Los hombres también tienen malestares de género. Pues son estas actitudes, pues resulta que yo me aguanto, le digo que estoy mal, hasta que no puedo más y como además no sé expresar, no sé compartir con mis amigos, me cuesta expresar, me cuesta identificar las emociones, voy aguantando y conteniendo hasta que me da una crisis de ansiedad. También puede tener que ver con el género, evidentemente. No solo es un tema de mujeres, solo que las mujeres hemos ido más a consulta y se nos han puesto etiquetas sin entender, ¿no?, de dónde venían los malestares. Y las escuelas de empoderamiento no son lugares de salud, no son espacios de salud, pero son espacios donde compartimos, hablamos, contamos
y pasamos del yo a nosotras. No, en lugar de pensar que yo no sé decir no y debo ser tonta, pues resulta que no me doy cuenta de que hay 10 en el grupo que les pasa parecido. Y entonces decimos, bueno, pues entonces ya no es personal. Si no es personal, será educacional. Entonces en las escuelas de empoderamiento esa reflexión de qué es personal y qué no es personal, qué es aprendido. De alguna manera eso hay que hacerlo, porque hay que detectar eso que yo os digo que hemos de quitar, transformar. En las escuelas es lo que hacemos, ¿no? Darnos permiso para cambiar, atrevernos a hacer cosas y casualmente la salud mejora. No todo, porque hay muchos problemas de salud que no tienen que ver con eso, pero muchos problemas de salud sí mejoran. Y también mejoran las relaciones, porque se buscan, se generan espacios más igualitarios. Entonces, es un, lo que os decía, es un recurso que sin ser de salud está generando procesos de recuperación de la salud. Y ya, porque, bueno, no me dan los tiempos, me pasa mucho, pero bueno. Pues espero que alguien me lo diga. Bai, bueno, gure esarrika izan da, ba hori, ez, zaitasunak askotan begirada genero perspektibatik begirada hortatikan helburua berdintasuna ote dan edo anistasuna ote dan, bai? Susana, enteratzen dut ez bai baldera beserez. Ah, bai, que bai, 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 bai. Comentaba que la pregunta viene desde hemos primero ubicado que hay momentos en los que tenemos dificultades si desde la mirada de perspectiva feminista el objetivo es la igualdad, o la diversidad, el fomento de la diversidad, ¿no? Entonces, un poquito ese ha sido el marco y desde ese marco nos surgía esta pregunta, ¿eh? ¿Se percibe que se está impulsando un empoderamiento del sexo y el género, bueno, el sexo femenino, ¿no? Para con el ámbito público sobre todo, para con vale. Las líneas de trabajo para construir otro tipo de género masculino, ¿cuáles son? Bueno, ¿cómo son? En primer lugar, nosotros lo que hemos hecho ha sido que más que, bueno, lo que hemos hablado es que más que por preguntar estábamos por reflexionar la gran exposición que nos ha gustado mucho. Pero bueno, dicho esto, hemos venido comentando experiencias diferentes, pero la única pregunta que se nos ha ocurrido es ¿qué habría que hacer o qué deberíamos hacer para conseguir que todos lleváramos las mismas gafas? Esto es, que fuéramos capaces de ver y diagnosticar lo que existe. Bueno, guk, galdetzen genuen, nos preguntábamos a ver qué se podría hacer, ya que la mujer está tan involucrada con los quehaceres de casa, de los mayores, de los niños, de los enfermos, todo eso. ¿Qué podría hacer esa mujer poco a poco para que eso no sucediese? O sea, ¿se podría cambiar eso de alguna forma? ¿Cómo voy guardando. Vale, está bien. Vale. Eta gero baita ere gure aipatu da, igual de agarriko izuretzat, Tolosa emakumeen etxea bai, ez? Jabetze eskola bai, ez? Hemen aipatzen zama, ez dakigu horren berri. Pero igual, eta hemen txikiki bat? Bueno, pues a ver si me acuerdo un poco de todo. Diversidad y igualdad no son los mismos conceptos. Diversidad alude a que hemos de tener presente que la sociedad es diversa y por lo tanto hemos de abrir mucho el foco porque hay gente con muchísimas necesidades muy diferentes. Y eso quiere decir que todas estas personas, esto sería una visión general de que todas las personas diversas hemos de tener los mismos derechos, las mismas oportunidades, las mismas posibilidades de acceso, evidentemente. Cuando hablamos de la lucha feminista, el movimiento feminista lucha por la igualdad. Dentro de esta diversidad resulta que hombres y mujeres históricamente se nos ha configurado y la sociedad ha funcionado dándonos posiciones de desigualdad. Entonces el proceso del feminismo es conseguir de aquí, aquí.
es igualdad dentro de un mundo diverso. Es cierto que luego hay colectivos que tampoco están en situaciones de igualdad, también, por supuesto, colectivos de gente inmigrante, trans, ¿no? De la transexualidad, no he hablado, pero evidentemente necesitan que la sociedad haga un hueco y cambiemos valores y creencias para que puedan vivir tranquilamente. Entonces, la diversidad se aplicaría a toda la población diversa, es un concepto muy importante, que tiene que tener los mismos derechos. Y la lucha del feminismo es la igualdad entre hombres y mujeres, igualdad a todos los niveles. ¿Cómo conseguimos esta igualdad? A ver si voy atando cosas. Por los procesos de empoderamiento, el empoderamiento es algo que desde las primeras conferencias que se hicieron a nivel mundial, que analizaban la situación de las mujeres, se detectó que aunque se legislaran leyes igualitarias, las mujeres no alcanzaban procesos igualitarios. ¿Qué pasa? Por ejemplo, os pongo un ejemplo. La educación para niños y niñas, ¿vale? Hay que legislarlo, porque si no está legislado, las niñas no van a ir a la escuela. Vamos a imaginarnos un pueblo en África, ¿vale? Hay que legislar. Pero si las mujeres, sobre todo, porque las mujeres son muchas veces las educadoras, no hacen un proceso interno que entienden que sus niñas necesitan estudiar y que eso es lo que les va a proveer un mejor futuro, no las van a mandar a la escuela. ¿Por qué? Porque necesitan que las niñas, sus hijas también les ayuden a criar a los más pequeños. Quiero decir que el empoderamiento es, si no se hace un trabajo con las mujeres para que las mujeres nos demos cuenta de nuestros derechos y que hemos de transformarnos nosotras, las leyes no las vamos a utilizar. Las leyes las necesitamos, pero no se utilizarán. El empoderamiento es un proceso que se hace aquí dentro, estas cookies, ¿no? Ver qué es lo que nos impide hacer muchas cosas, también conocer nuestros derechos, adquirir habilidades y desarrollarme, formarme, y luego pasar a que eso se transforme en reivindicaciones sociales. Es como que esto también se aplica a veces con pueblos sin derechos, ¿no? Los oprimidos tienen que hacer un proceso personal de saber que tienen derechos y ejercerlos. Si existe la ley, pero las propias personas involucradas no hacen ese proceso, ¿de qué sirve? Entonces los procesos de empoderamiento sirven para eso. No sé si os he contestado. ¿Qué puede hacer una mujer que está atrapada? Empoderarse. Empoderarse es una palabra que se utiliza mucho, pero empoderarse no solo es capacitarse, ¿no? y coger fuerza, es darse cuenta de que esto que a mí me han enseñado tal vez es cuestionable. Esto que a mí me han dicho de que me toca a mí cuidar de mis hijos, de mi madre y de mis hermanos solteros, tal vez es cuestionable. Vamos a empezar por ahí, a cuestionarlo. Vamos a empezar por ver que voy a ir cogiendo fuerza, eso lo trabajamos en los grupos, porque trabajamos autoestima, trabajamos habilidades sociales. El grupo ayuda mucho. Si resulta que el resto de mujeres también están diciendo, yo también quiero aprender a decir no, pues nos estamos mutuamente alentando a decir no. Venga, pues voy a ver cómo digo que no a cuidar a mis hermanas mayores. Voy a ver cómo hago esto. Entonces, esos son los procesos de empoderamiento, son procesos de transformación personal. Personal y social, porque también queremos que eso impacte en la sociedad y que la sociedad cambie y que no nos siga diciendo que hemos de quedarnos a cuidar. ¿Me explico? Entonces, el empoderamiento ayuda y cada vez más hay espacios de empoderamiento, talleres de empoderamiento, la escuela de empoderamiento que todos hay. No sé si me olvido de algo más, por aquí me habéis dicho algo. Y lo de los hombres también. Mira, el trabajo es un trabajo personal y colectivo. Necesitamos que cada vez más haya espacios de reflexión grupal donde esto lo podamos revisar y podamos cuestionar. Porque así nos vamos quitando gafas, poniendo otras gafas. Es fundamental la reflexión grupal, muy importante. Y esto no se puede quedar aquí, esto tiene que trascender. Porque es un poco como el huevo y la gallina. O sea, los procesos de cambio de creencias y de valores y actitudes son esas cookies, están muy adentro, ¿eh? No son fáciles, por eso hay que hacer mucha reflexión para detectarlos. Pero de nada sirve si solo se queda aquí y yo no lo llevo a la sociedad.
necesitamos que la sociedad también vaya incluyendo valores igualitarios, porque eso al mismo tiempo a mí me ayuda. Es como una interacción, ¿no? Yo voy cambiando, eso alienta que la sociedad vaya en una dirección, voy cada vez, puedo denunciar esto no, esto no, esto no me gusta, esta persona lo que está diciendo no tiene sentido porque tengo gafas. Entonces, vamos detectando lo que no, vamos detectando lo que sí, pero eso también tiene que ir a la sociedad, activar el cambio social. Y cuando el cambio se va ampliando y cada vez es mayor a nivel social, porque se van haciendo campañas de sensibilización, nos empapa más personas, va empapando cada vez a más personas. Entonces va de la mano el cambio personal y el cambio colectivo. ¿Los hombres qué están haciendo? Pues mirad, hay grupos de hombres. Lo que pasa es que no tienen mucho éxito porque no suelen ir muchos hombres. No suelen acudir muchos hombres. Se hacen grupos de hombres que revisan la masculinidad. Así como nosotras hacemos un proceso que llamamos empoderamiento, porque es pasar de una posición de subordinación tan como nos han adiestrado, ¿no? A saber que no tengo por qué renunciar a mis deseos y a mis intereses, me puedo coger el tiempo, igual que cualquiera, igual que cualquiera. Entonces, este caminito le llamamos empoderarse, coger un poder, coger un espacio, coger un lugar. Los hombres en los grupos de masculinidades lo que hacen es revisar las cookies. ¿Cómo nos hemos construido? ¿Qué nos pasa a los hombres? ¿Qué relación tenemos masculinidad con poder, con agresividad, con valor? Porque muchos hombres efectivamente tampoco os sentís en absoluto identificados con esos mandatos de género, ¿no? En absoluto. Pero también nos puede pasar como a nosotras, que yo sé que tengo que hacer cosas y no me atrevo a hacerlas, no sé cómo hacerlas, ¿no? Al final el género es como si fuera un poco un vestido que nos atrapa. Entonces los hombres en los grupos de masculinidad revisan cómo nos han construido. ¿Nos hace bien? ¿Nos hace mal? Pues no nos hace bien. Esa es una conclusión maravillosa, porque cuando se llega a la conclusión de que no nos hace bien, vamos a desmontar este género. Mientras creemos que nos hace bien y que esto está perfecto, que también hay gente, ¿eh? Pensar que la sociedad en general vamos hacia la igualdad, pero siguen transmitiéndose en las redes sociales, en los videojuegos, se siguen transmitiendo roles, estereotipos y actitudes absolutamente machistas. O sea que la reflexión nos incumbe a todas y a todos, ¿no? Nos incumbe hacer ese proceso. Y yo no sé si me dejas algo. Bueno, millones de gracias.